el capítulo anterior. Parece que su ruptura tenía fecha de caducidad. Están de tiempo. Estos dos... ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Y seguimos para adelante! Hola de nuevo. Hola. Dime, ¿cómo te encuentras? Todo bien, todo guapo, todo rechulón. Bueno. Confío en que hayas estado en compañía de buenos amigos desde la última sesión. Bueno, os he conocido a todos un poco. Esta vez... vamos a intentar comprender la causa de tu ansiedad. Coge el libro y pasa las páginas. Verás diversos conjuntos de imágenes y símbolos. Necesito que me digas qué imagen de cada conjunto te produce mayor ansiedad. ¿Ansiedad? No, no sé, ninguna ansiedad. Hay muchos tipos de ansiedad. No sé. Sí, las mujeres, por poner algo, no sé. Aviones o multitudes. Multitudes. Me producen mucha mayor ansiedad. Las multitudes. Ahogarse, sin duda. Las alturas no me dan miedo para nada. Hostia, me encantan las serpientes, pero claro, en un ambiente hostil no sé. Y las ratas me parecen súper monas. Yo creo que las ratas. Se mueven así más. ¡Lava! Pistolas o cuchillos. A ver, los cuchillos tienen un factor macabro bastante más bestia. Ratas. Aquí todos somos muy valientes hasta que la puta cucaracha echa a volar. Los payasos, sin duda. Pero sin puta duda, vamos. Vísceras. Cuervos son uno de mis pájaros favoritos, o sea que... He alarmado, lo siento. Eres un poco puta, sí. Me has dejado con una cara de gilipollas, curioso. Calma. Imbécil. Doctor Gil. ¡Ay, los pañuelos ahí para cascártela bien, cabrón! Darte prisa. Cuanto más utilices el instinto, más sinceridad habrá en tus respuestas para que esta experiencia resulte productiva para todos. ¿Arañas o cuca? ¡Uf! ¡Uf! Arañas. Vísceras. Las agujas no me dan miedo. Los payasos, tío. A ver, ese tipo de payasos. Los payasos normales no, pero ese tipo de payasos flipan. Los perros son la polla. Obviamente no me dan ansiedad ninguna. Las tormentas me flipan, me encantan. Es muy interesante. Gracias por responder con tanta diligencia. Arañas, payasos y vísceras. Menuda combinación. Suena una noche de viernes perfecta. Sí, 13, de viernes 13, cabrón. Oye, me temo que nos hemos quedado sin tiempo, pero te prometo que hablaremos muy pronto. Este tío me tiene de los nervios. Anteriormente en Until Dawn. Chicos, nos parece que esto es un poquito cruel. Ah, venga, se lo merece. ¡Ana! ¿Cómo que se lo merece? ¿A dónde va mi hermana? Era solo una broma, Han. ¡Oh, Dios mío!
¡Hala! Tomar por culo, garbanzo. Para empezar, debo decir que me emociona un montón poder daros la bienvenida una vez más a la escapada invernal de Blackwood. Quiero hacer una gran fiesta con todos y cada uno de vosotros y compartir momentos que nunca olvidaremos en honor de Hannah y Beth. Debo encontrar a Sam. ¡Oh, me cago en la puta! Pues que yo me fui a su sitio. Al lado de Josh, así nos conocimos. ¡Boom! El efecto mariposa. El efecto mariposa. Esta montaña me parece más alta cada vez que la escalo. ¿En serio? A mí me parece siempre igual. El que falta... ¡El hermano de Hannah y Beth! Vale. Claro, te has criado aquí. Para ti será cada vez más pequeña. Supongo que sí. Vale, eso explica cosas. ¿Cuándo tendréis cobertura? Ya noto el síndrome de abstinencia. Si te sobra un milloncejo, te arreglo ese asunto en un santiamén. Pues ahora que lo dices... Me lo he dejado en la otra chaqueta. Ups. Chicos, ¿todo en orden? Sí. Bueno, más o menos, pero me alegro mucho de verte. ¿Qué le pasa? Que está mosqui el pobre hombre. Porque su novia es un poco puta. ¿Le damos vidilla a esto o qué? Sí, tío. ¿Todo bien? Oye, ¿cómo vas? Digo, debe ser muy duro sin tu hermana. Para. Quería decir tranquilo. Que... Tranquilo. Sé lo que querías decir, en serio. Es el pasado, tan solo quiero que lo pasemos bien, ¿vale? Tal y como hacíamos antes. ¿Me parece bien? Joder, puto chisme. ¿Helada? Lógicamente. ¿Habrá otro modo de entrar? Méate, encima. Hay millones de modos de entrar, todos cerrados. Seguro que hay alguna ventana por ahí que podamos, no sé, abrir a la fuerza. Un momento, ¿insinúas que deberíamos colarnos? Técnicamente no creo que sea allanamiento si tú eres el propietario. Solo lo sería si te denuncio. Ve tú delante, colega. Hola, Ash. Hola, Gris. Qué raro se hace, da gusto estar de... Qué raro. Oye, ¿va todo bien? Sí, salvo por el frío y por el mal rollo que me transmite este sitio. Se hace un poco raro estar aquí otra vez, ¿no? Sí. Vaya ojazos tiene Ashley. Vienen poco preparados, de todas formas, ¿eh? Ashley está bien buena hoy, ¿verdad? Cabrón. Parece una mosquita muerta, pero si te fijas en ella, ¡madre mía! Ahora solo pienso en quitarle esa parca y hacer ángeles en la nieve con ella. Sí, pero me la voy a follar yo, ¿vale? Sí. Y tanto que sí. ¿Cuándo la vas a llevar a la zona prohibida? Como si pudiese pasar. Venga ya, tío. Pero si ya prácticamente os pasáis la vida juntos. Sí, bueno, pero porque somos amigos. Escucha, tío, mira a tu alrededor. Mira estas bellas montañas. ¿Ves algún padre? Es decir, ¿acaso puedes imaginar un escenario más perfecto que este con todas sus posibilidades erótico-festivas? Erótico-festivo es la polla, esa palabra. Solos. Ya has puesto los cimientos. Ya has sido el caballero perfecto. Ahora toca entrar a matar. ¡Sí! ¡Sexo desenfrenado! Eres un cazador, colega. No tengas miedo ni piedad. No sabrá ni lo que le ha pasado. Vale, vale, lo pillo. Joder. Anda, tira, tira. Entonces, ¿cómo pretendemos colarnos en el refugio de mis padres? Tú sabrás que eres el hijo. No he dicho que tuviese un plan. Pues parecía que tenías un plan. Más te vale arreglarlo, colega. Si no, a nuestras cuatro bellas damiselas se les va a congelar el trasero y por experiencia sé que si eso pasa nadie mojará el churro. No se basa en saber romper el hielo. Sujeta hachas, pero sin hacha. O sea... No he encontrado. ¿Ya me he saltado dos? LOL. Hay que estar muy atento en este juego, ¿eh? ¡Ay, mierda! Me he equivocado de botón. ¡Echa para atrás, loco!
Vaya, vaya, pero si tenemos a alguien con cerebro, muy buena. Movemos para atrás, hacia la ventana. Eso es. Digo yo que se podrá entrar, ¿no? Ya está, mira qué fácil es colarse. Oh, una tabla de snow. Qué chula. Estoy bien. Debería haber atendido en clase de escalada. ¿En gimnasia? Sí, la clase de subir por la cuerda. ¡Hostia! ¿He sido yo? No, no lo creo. Ten, usa esto. ¡Un cipo! Oye, Chris, acabo de tener una gran idea. ¿Sí? En serio. Vale, cuéntamela. Vale, escucha. Estoy bastante seguro de que he dejado desodorante en alguno de los baños. Si lo usamos con el mechero. No te sigo. ¿De qué nos vale un roll-on de desodorante? Es un spray en lata. Ah, vale. ¡Lanzallamas! ¡Lanzallamas! ¡Exactamente! A nuestros soldaditos. Sí, cuando los derretíamos, se apunta con el spray al mechero y... Adiós, cerradura helada. Exacto. Ponte manos a la obra. Yo voy a arreglar un par de cosas. ¿Te apetece una breve cacería en la oscuridad? No, pero lo haré. Buena suerte, peregrino. Ok, estoy solo en una casa que da un poquito de miedo. Un tótem. Amarillo. ¿Tótem guía? Emily muerta. Vale, tótem de pérdida de amigo. ¡Hostia! Vale, no hagas el paria con el mechero y el desodorante porque nos podemos llevar una mala sorpresa. Antiguo consejo de la fuera de Garza Feria, magnate del cine, Charles Coger. El incendio que provocó en Blackwood Pines. LOL. Puta de los cojones. Wow. ¡Cuánto hate! Ok, vamos a ver qué hay por aquí. Tan 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 tan. Esta puerta, quizá. Sí. Oye, pues da miedete, ¿eh? Esto que es la familia feliz, ¿no? Tiene pinta. Buah, cuando las cosas se pongan turbias y haya que volver a estos pasillos, lo vamos a pasar mal, ¿eh? Joder con la casa, macho. Congelado. Hola, Chris. Muy gracioso. ¿Cómo sabías que era yo? ¿No deberías estar abriendo la cerradura o algo así? Ya voy. Ya voy. Perdón, lo siento, soy gilipollas. Ahora la abro. Mientras os hiela el culo a todos ahí fuera. A ver, ¿dónde está el cuarto de baño? Ok, ok, ok. Nada. Ah. ¿En qué coño está el baño? La Happy Family. Qué bonito. Hannah, Sam, Mike y Emily.
Cerrado. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Dónde coño está el baño, loco? Esta casa es gigante. Joder. Un mensaje nuevo. Mensaje nuevo. Hola, señora Washington. Soy yo otra vez, el sargento Tate. Me temo que tengo malas noticias. Hemos revisado los archivos del caso y no hay nada que hacer. Es un hombre libre y no estamos autorizados para restringir sus movimientos. Sé que no es lo que quería oír, así que llámeme si quiere conocer más detalles. Vale, el hombre loco ese seguramente esté libre por aquí para tocarnos los cojones. Muy bien. La tele no fufa. ¿Dónde coño está el cuarto de baño, tío? Estoy más perdido que una vieja en un columpio. Vale, por aquí he estado. Tanto por aquí no es. Coño, está el cuarto de baño. Arriba, quizá. Digo yo. A ver, abajo, abajo hay más cosas, pero abajo no voy a tirar porque ahí no creo que haya nada. No creo que haya un cuarto de baño en el sótano. Tendrá que estar al lado de las habitaciones que suelen estar arriba. Pero coño. Ventana abierta, el mechero que no se apaga, el mechero que es la polla. ¿Esto es el cuarto de baño? ¡Joder con la casa, tío! ¿Esto es más grande? ¡Hombre! ¡Por fin! ¡Bien! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Qué cojones? Perfecto. Que se nos congela el culo aquí fuera. ¡Qué cabrón! ¡Qué susto me ha dado, tío! Gracias, gracias. Habrá una nueva función cada día. ¡Coño ya con el tejón de los cojones! O lo que sea. ¡Qué susto me ha dado! ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Era como un oso, un tigre o algo así. ¡Oh, pero si es solo un adorable bebé glotón! Bebé. Tranquilo, chico. En unos años crecerás. Sí, pues uno de esos te hace una desgracia en un momento, ¿sabes? Hogar dulce, hogar. Yo no lo definiría como dulce. Oh, Dios, qué gustazo da estar dentro. Y eso que también hace mucho frío aquí. Encenderé la chimenea. Todo parece seguir igual. No viene mucha gente. ¿Ni cuando estuvo aquí la policía? No ha pasado gran cosa últimamente. ¿No? ¿Qué pasa, juerguistas? ¡Ey! Ponte cómodo, colega. ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no? Coge tu botín, haz lo que quieras. Total, siempre haces lo que quieres, ¿verdad? Tranquilo, vaquero. ¿Qué cojones hacías con Em por el sendero? ¿Qué? Os he visto a Em y a ti. Con el telescopio. Antes. Fue una casualidad. Nos dimos un abrazo al volver a vernos. ¿Eso es ilegal? Ten cuidado, ¿eh? No me toques la puerta. Claro. Seguro que solo ha sido eso. ¿Sabes qué? Piensa lo que quieras. Es un país libre. Ten cuidado, Mike. Yo me tiro a esta, que está más buena. Oh, Dios mío, qué asco dais. ¿Es que pretendes comerle toda la cara? ¿En serio, no podría ser más disimulada? No tienes por qué marcar tu territorio, cariño. Perdona, ¿qué acabas de decir? ¿No me has oído? ¿Tenías el zorrerío demasiado alto? Parece que a alguien le jode no haber sido la elegida. Sí.
Has sido la mejor vaca en el desfile del ganado hacia el matadero. Enhorabuena. ¿Cómo es cuece llamar vaca a mis reina del baile? A ver, vamos a tranquilizarnos porque ha entrado a matar. Cállate, Matt. ¡No te entrometas, zoquete! ¡Cuidado! ¿Entonces eres tú la única que puede usarlo? ¿Nadie más puede usar tus juguetes? ¡Eres una zorra! Da igual. ¡Ahí, ahí! ¡Vale! ¡Ay, ay! Pero yo puedo pensar. Sigue con notas de mierda, zorra. Ya te arrepentirás cuando te pongas a buscar trabajo. ¿Quién necesita buenas notas cuando tienes talentos naturales que explotar? Venga. Con ese culo no podrías ni pagarte una barra de pan mohoso. ¿En serio? ¿Acaso crees que eso es un insulto? Me parece que esa zorra está colocada. A ver, vamos a tranquilizarnos. Emily, para. Esto es excesivo. Esta pelea no tiene ningún sentido. Sí, dime, ¿por qué quieres pelearte por tu exnovio, eh? Ya vale. No hemos venido aquí para esto. Esto no nos ayuda. Esto no es lo que quería. Si no podemos llevarnos bien ni 10 minutos, será mejor que nos tomemos un descanso. Mike, ¿por qué no echas un vistazo a la cabaña de invitados de la que te hablé? Sí, sí, vale. ¿Me acompañas? Mientras no esté esa zorra. Se llega por ese camino. Madre mía, pues empezamos bien. Al fin se acabó. Sí. Oye, Josh, ¿encendemos el fuego? ¿Y mi mochila? ¿Eh? Mi mochila, la mochilita con detalles de color rosa, la que compré en Rodeo. Matt, ¿me estás oyendo? Oh, Dios mío, ¿no te acuerdas? Junto a la zapatería italiana donde compré los zapatos de tacón, donde tiraste un estante mientras babeabas con la chica del mostrador. Oye, fue ella la que me preguntó por mi chaqueta. Claro, porque le interesaba mucho tu chaqueta de graduado de diseño. ¿Por qué odias mi chaqueta? Necesito mi mochila. Ay, Dios, no te la habrás olvidado. ¿En serio crees que olvidaría la mochila? Bueno, ¿en serio? Dios, qué tía más repelente, loco. La has dejado abajo en la estación del teléfono. Venga, cielo. No tardaremos. ¿Luego podremos calentarnos? Nos calentaremos mucho. Vale. Vale, vamos. Los dos solitos al bosque. Bien, a morir. Bueno, voy a darme un buen baño. ¿Buen baño? ¿En tetas? Exiliados. Exiliados. A mí me vale. Está muy lejos la cabaña esa. ¿La cabaña esa? Es el refugio de amor más romántico y acogedor que te puedas encontrar. Si lo encontramos. Algo me dice que estamos de suerte. Juega bien tus cartas y puede que tengas suerte. ¡Eh, estrellas porno! ¡La vais a necesitar! ¿Estrella porno? Pagaría por verlo. ¡Qué asco! Perdonad por echaros así antes. No pasa nada. Estoy seguro de que encontraréis formas de entreteneros. Mm-hmm. Diviértete con esos enfermos. Oh, casi se me olvida. Tendréis que encender el generador para ver por dónde vais. Está oscuro fuera. Muy bien. Recibido. Creo que Josh ha flirteado conmigo. Vale. ¿Quieres que se una a nosotros? Espera, ¿en serio? ¿Qué? ¡No! Pues por ella le doy igual, dos que una, ¿eh? ¡Qué fulana! La madre que la parió. Espérate, antes de bajar... quiero ver qué hay por aquí. Y seguro que hay algo. ¿O no? Puede ser que me haya quedado como la mierda. No pasa nada. A ver, fulana, tira para allá. Que te voy a meter torpichote por lo que viene siendo la potorra. A ver, vámonos. Ay, Dios mío, esto tú delante, que te voy alumbrando el culacho. Madre mía, mira. Sí, sí, tú caliéntate las manos, que las vas a necesitar. Jaja, jaja. Qué bonito es el suelo. Mira qué guapa esta piedra, tío. Vamos a ver, ¿dónde está el generador? ¡Generator! Oh, ¡pero qué frío hace aquí fuera! Eso es algo a lo que puedo poner remedio. ¿Y qué se supone que vas a hacer? Ah, se me ocurren varias cosas. ¿Y el generador?
Estoy hasta oscuro, ¿eh? Parece que este sitio ya no recibe mucho cariño. Qué pena. ¿Dónde está el generador? Porque hay farolillos a los lados, pero no los puedo encender. Emily es tan tonta como parece si de verdad cree que va a poder interferir en lo que tenemos. Si tenemos suerte, intentará seguirnos hasta aquí y se la comerá un oso. A ver, tampoco hay que pasarse, pero es verdad que es un poco zorra. Creo que sacas lo peor de ella. ¿Tú crees? Está muy celosa. Que se joda. ¡Ea! ¡Muy bien! A ver, por aquí tiene que estar el generador, ¿no? ¡Un tótem! Quiero ver qué. ¿Es negro? ¿Es de muerte? ¡Shit! ¡Payaso malvado! Se acaba de cargar a Ashley de una hostia. Vale, generador. Vale, a ver qué tal. Ok. Abajo. ¡Bum! Muy bien, Mikey. Ahí estamos. Y se hizo la luz. Vaya, eres un mago. Ok, ni puta gracia. Y tenemos que seguir yendo para allá. No podemos darnos la vuelta y meternos en la casita con todo el mundo. Seguro que podemos follar igualmente en cualquiera de las habitaciones sin tener que ir a aquí. Muévete, coño. Ah, se me ha perdido. Las puertas se abrirán. No está mal, ¿eh? Sí. Y tanto, es algo genial. Oh, sí, te traigo lo mejor. Vamos allá. ¿Emocionado? Ahí, ahí, el culazo. Estoy súper emocionado. Tú sube las escaleras. Yo te alumbro. Yo te alumbro. Ahí, ahí. ¡Yo te alumbro! Joder, está... ¡Fuera coña! Está muy bien hecho gráficamente lo que son la anatomía de las personas, ¿vale? Pues esto lo hablé con una amiga cuando jugamos la demo, porque ella estaba conmigo en la Games Week, creo que fue. Y me dijo, ¿has visto qué culazo? Creo que era el de Ashley. Y me fijé y dije, joder, la verdad es que está bien hecha la anatomía de esta peña. Oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Has oído eso? Pues sí. He oído algo. Sí. ¡Shit! No te creas tú que me hace mucha gracia esto, ¿eh? Joder. No llegaremos a la cabaña con este obstáculo en el camino. Pues no pienso volver a ese refugio, a ese museo de cera y sentarme a tomar chocolate caliente con... ¡Jess! Joder. ¿Estás bien? Oye, Jessica. Sí. Hola. Estoy bien. Joder, me has dado un susto de muerte. ¿Qué me vas a contar a mí? ¿Te has golpeado en la cabeza? Que yo sepa, todavía conservo mis 7 extremidades. Sí. ¿Puedes salir? Pues... no lo sé. No puedo ver casi nada desde aquí. Empuja el carro. Jess, hay un carro. Creo que podrás salir de ahí si lo empujas. Vale. Muy bien, voy a intentarlo. Voy a tener que saltar yo y empujarlo. ¡Pesa demasiado! Oye, cariño, ¿ves ese pequeño hueco de ahí? ¿Entre el carro y la pared? ¿Ese de ahí tan diminuto? Sí, no sé, tal vez podrías intentar meterte por ahí o algo. Bueno, agradezco tu confianza en mi físico, pero dudo que las gemelas vayan a caber. Las gemelas. Con él, claro, vale. Entiendo. Oye, ¿y
¿por qué no me tiras la linterna? O aún mejor, ¿por qué no eres un héroe y bajas a rescatarme? Es lo que quería hacer antes de la segunda opción. No te muevas, voy a por ti. Pues date prisa, no sea que llegue algún otro matiz. ¡Hijo de puta! Estaba justo detrás. Oye, guapo, ¿por qué no me ayudas a mover el carro? Ayúdame a moverlo, anda. Ahí vamos. De todas las veces que nos imaginé gimiendo, ninguna era así. Es más tonta que pegarle un abrazo a un cactus esta niña. Pero seguro que la chupa que lo vea. No. Joder, es un juego lleno de hormonas este, ¿eh? De igual forma. Y eso para mí no es de ayuda. ¡Coño! ¡Joder! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? Sí. Sí. Estoy bien. ¿Y para qué te paras a cogerlo? Apártate y punto. Que eres más tonto. Tú también. Es una pareja de Ken y Barbie, ¿sabes? Madre mía, esta gente desde luego por bueno, su inteligencia no va a brillar. Este lugar me está dando escalofríos, pero no escalofríos de los buenos. Puedo ofrecerte un poco de confort y tranquilidad. ¿Por qué lado voy? ¿Derecha o izquierda? Aquí hay un tótem. Tótem de... ¡Hostia! Tótem de la suerte. Joder con las apariciones. Tótem de la suerte y estaba en plan sangre, como que había huido de algún lado. O sea... como que había escapado de algo. Aunque le hubiera costado mucho hacerlo. Y estaba con poca ropa, así que seguramente cuando lleguemos a la cabaña pase algo. Ok, vamos para acá. ¿Eh? Un puro. Un puro. Es un lugar extraño para venir a fumar puros. Fue hace poco. ¿Quién habrá sido? LOL, aquí hay alguien. Bueno, ya lo sabemos, pero esta gente no lo sabe. Hola. Esto es algo histórico. Vaya Bat Cueva. Puede ser de los nativos americanos, ¿no? No creo que los mineros diesen rienda suelta a su creatividad, ¿no? No, no, parece un santuario o algo así. ¿Santuario para qué? ¡Para sacrificar vírgenes! ¡Hostia! ¿Estás bien? Sí, por poco. Este sitio parece estar en las últimas. Sí, me parece que será mejor irse. Joder, lo que hay que hacer para echar un polvo en este sitio, vamos. Colega. ¡Peligro! ¡Peligro! Este sitio se cae a pedazos. ¡Todo es peligro! Vaya tela, verás tú si no salimos de aquí alguno con vida. Quita, coño, Jess, que me tapas. Joder, Jess, que sí, que tu culo es muy bonito, pero quítate del medio, hostia. Que me tapas. Un rayo de esperanza. ¿Y luego para la vuelta qué? ¿Por el mismo sitio o qué? ¿Hay algo por aquí? ¡Hola! Un tótem, lo sabía. Que iba a haber algo por aquí. ¡Tótem! Hostia, desde esta posición parece una polla. Ah, es un lagarto. Vale. ¡Oh! ¡Shit! Esa era Ashley, creo. Ashley ha aparecido ya en más de una, ¿eh? La tiene jodido la Ashley. Verás tú, bueno, voy a empezar aquí a morir su Cristo. Esto no es nada, ¿no? Vale. Vale, cabañita, por fin estamos.
A follar. Vaya, vaya. Cuando yo os dijo cabaña me imaginé algo digno de Lincoln. Tú espera a ver la habitación, Lincoln. Vaya, ¿vas a ponerte en plan presidente erecto? Ah, ¿quieres montar en el Air Force One? Vale, deja eso para el discurso. ¡Oh! ¡Un telescopio! Voy a ver los árboles, voy a ver las nubes, voy a ver la cabaña. Oh, vaya. ¿Estás bien? He visto a alguien en la cabaña. ¿En serio? ¿Qué? Déjame ver. ¡Puta mierda! ¡Eh, Jess! No te alejes, ¿vale? ¿Qué pasa? Es solo que este cartel pone que a veces hay osos por esta zona. Osos... lobos... Acabo de tener una gran idea. Y ciervos. ¿Qué? Vamos a abrazar a un oso. ¡Venga, porfa! ¡Venga! Será mejor que no lo hagamos. Sí, mejor. Joder con la cabañita, tío. Pues no está lejos ni nada esto para follar. Me cago en la hostia. A ver, el par de sustos me los he comido ya, ¿eh? Me cago en... Crea una atmósfera... Crea una atmósfera genial este juego, ¿eh? Pero genial. Es todo tan natural. ¡Ay! ¡Puta maricón de mierda, pájaro! ¡Ratas con alas! ¡Putas palomas! ¡Es que son ratas con alas! ¡Es que yo las llamo igual! ¡Putas ratas con alas! ¡Qué asco de bichos! ¡Transmiten enfermedades y mierdas! ¡Es que es eso! ¡Son... ¡Dios! Justo lo estoy diciendo, es un juego tan natural... ¡Es que se podía haber sido yo perfectamente! ¿Sabes? Asustarme y decir ¡puta rata con alas! Porque yo las llamo así, a las palomas. ¡Qué asco de pájaro! ¡Ah! Joder, solo quiero llegar y follar. Dejarme en paz. Ay, joder, Josh. Ya podías haber despejado un poco el camino antes de mandarnos por aquí. Joder, ¿no podéis escalar un momentito? ¿Qué? No te hacía de los que ven el vaso medio vacío. ¿Alguna idea? ¡Apártate, cenizo! ¡Mira, podemos saltar por encima! ¡Wow! Engreída. Oye, Mike, creo que tienes algo en la cara. ¡Toma! La nieve no está blandita como la pintan aquí. ¿Y eso es lo que quieres? ¿Yes? ¡Yes! ¡Hostia! Se lía la parda traca. ¡Sammy! ¿Qué? ¿Me podrías ayudar a encender el fuego? Es que... me iba a meter en la bañera. Ah. ¿Y no necesitas que te ayude con eso? ¡Buen intento! Venga ya. Vale, Josh. A ver si sabes cómo hacer para tener agua caliente en tu gran y lujoso refugio. Ayúdale con el fuego y él te ayudará con otras cosas. ¿Qué ha sido eso? A ver, es que es muy raro porque... el juego este está todo el rato creando tensión y situaciones, y cuando va a pasar algo corta y cambia de personaje, y estoy casi seguro de que va a llegar el momento en el que todo va a salir del tirón y a la vez. ¿Por dónde coño se baja aquí?
apuesto a que acabaremos con mantas. Vale, por aquí. Puedes conseguirlo, tío. Confiamos en ti. ¡Sí! ¡Totalmente! ¡Woohoo! ¡Ánimos, Josh! ¡Ánimos! Vale, estoy seguro de que en algún rincón de este sitio teníamos un tablero de espiritismo. Lo del espiritismo es basura, tío. No funciona. Error. Lo hacíamos constantemente, yo y... Oye, Josh, no tener agua caliente puede ser un problemilla, ¿no crees? Sí. Sí, tan solo tengo que encender la caldera. Está en el sótano. A ver si podéis encontrar el tablero de espiritismo. Chris, vamos. Será como buscar un tesoro. Sí, vale. Supongo. Genial. Ya veréis, mola mucho. ¿Te vienes a dar una vuelta? Estos dos van a follar. Ok, qué tensión, tío. Es que es tan silencioso todo. ¿Viste que mandé a Chris y a Ash juntos en una misión? Me pareció que les vendría bien estar a solas. Lo cierto es que hacen buena pareja. Ojalá se dejasen de tonterías y se lanzasen. Joder, es que tan solo necesitan... algo que los una, ¿sabes? Algún tipo de evento traumático que los lance a los brazos del otro. Es que joder, que vienes a estar las caras, en un asilo de ancianos antes de que Chris mueva ficha. ¡Vámonos! ¿Sabes, Sam? Dime, Josh. Tan solo quería decir... ¿Qué? Que significa mucho para mí que hayáis venido todos este año y, bueno, que tú hayas venido. Hemos venido por ti. Josh, en serio, tío. Hemos venido por ti. Vamos a superar todo esto. Juntos. Tan solo quiero que lo pasemos bien, ¿vale? Yo no llevo linterna. Si pasa algo, estamos jodidos. Oye, cuidado al pisar. Creo que voy a poder sobrevivir a unas míseras escaleras. Me hace gracia porque la cámara no se mueve con la cabeza del personaje, entonces puedes estar andando así mirando de lado. ¿Sabes? En plan de... ¡ja! Sigo mirando de frente, pero ¡ja! Perdona por haberte hecho bajar aquí. Oh, si con esto consigues agua caliente, no me importa. Bueno, tampoco me gustaría demasiado que bajases tú sola. ¿Sabes? ¡Joder! Menudo sitio más tenebroso. Sí. No es recomendable bajar solo. Agua caliente. Este palo de béisbol. ¿Qué está haciendo esto aquí? ¿Es tuyo? Ah, solía jugar con mi padre a todas horas. Bueno, lo hacíamos antes de que estuviese muy ocupado para mí. En fin, dejemos eso para luego, ¿vale? Bien, a ver si consigo arreglar esa vieja caldera de una vez. No vamos a tener agua caliente, me da miedo. ¿Puedes sujetar esto? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido qué? Dame luz aquí para ver lo que estoy haciendo. Oye, mierda, por favor, me estaba rascando, tío, lo siento. Iluminarme hasta que acabe, ¿vale? Es súper sensible la mierda esta, ¿eh? Muy bien. En una de estas que me ponga no vale, te muevas, paso. Tenemos que seguramente sea mejor moverme porque si no pasará alguna mierda. Parece bastante complicado. En realidad es muy fácil.
sé si apagó el ventilador. Y yo tengo calor, ¿sabes? No sé cómo lo ves. Gira, ¿Se ha visto ahí? Vale. Es que hay un pavo todo el rato dando vueltas. Sí. Creo que si no lo hubiera chocado, hubieran fallado o lo que sea y se hubieran dado un besito. Más era súper rápido. Era una situación totalmente perfecta para el rollo. ¿Qué es eso? Y mis reflejos me la han jugado. Podría ser muchas cosas y ninguna agradable. Déjalo ya. Te estoy haciendo un yos, ¿eh? Menudo susto te has llevado. Dios mío. No te muevas. ¿Qué? ¿Tienes algo detrás? Sí, claro. Josh. Te lo digo en serio. Hay algo ahí detrás. Vale, punto para ti. 30 nada. ¿Qué? No, ¿cuándo conseguiste el primer punto? ¿No empieza por 30? No, por 15. Oh. Bueno, a mí me gusta más el ping-pong. Vale, tú también has oído eso, ¿no? ¡Coge el palo! ¿Josh? ¿Qué? Tiene un ritmo extrañamente regular. Pero... no tiene nada de normal. Vamos a comprobarlo. Deberíamos ir a comprobarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si fuese una tubería a punto de estallar o algún problema con el horno? No creo. Yo en tu lugar no querría que todo este lugar estallase en llamas. Sí, vale. Vale. Joder. Es algún hijo de puta ahí disfrazado firme, pero me han pegado un susto que flipa. ¡Venga ya! ¿Por qué están cerradas las puertas? ¡Para que no pueda entrar nadie! ¡Ey! ¿Qué? ¡Ey! ¿Qué cojones? ¡Os he modificado! ¿Qué? Buena. Ha sido buena, muy buena. Espera, ¿pero por qué has hecho eso? Aquí abajo hay un montón de cosas de pelis viejas. ¿Cómo iba a desaprovechar una oportunidad semejante? ¿Va? ¿Va en serio? ¿Estabas metido en todo esto? No, pero ojalá. Ojalá lo hubiese estado. Joder, con los putos sustos. Es posible que tu estúpida bromita tuviese algo de coña y todo. ¿Maestro chistero? No he dicho nada sobre tus chistes, solo que tu bromita fue tonta. Estaba realmente acojonada, admítelo. ¡De eso nada! Venga ya, pero si te has meado... ¡Yo! Por amor de Dios, ¿qué llevas puesto? He escuchado la llamada. Por favor, dime que vas a hacer voto de silencio. Vale, vale. ¿Has encontrado eso, al menos? ¡Tototochón! Aquí está el billete al reino de los espíritus. Ya han encendido Mira, el fuego, tal cual. ¿Sabéis qué? Paso. Ya he tenido bastantes sustos por esta noche. En mi bola de cristal veo un baño caliente. ¿Vale? Divertíos. Oh, tened cuidado con Josh. Es un maquinador. Vale. ¡Fuera! Shotgun. Necesito una posición elevada. Ponte el mi pene. ¿Sí? Soki, ¿dónde estás? Que te voy a volar la cabeza. Pablo. ¡Ah! Pablo, tío, deja tirar las cosas ya. Si no tengo nada, ¿no? ¿Eres tonto? ¿Cómo se tiran las zonas al suelo? Mira cómo se nota el gym. Mira cómo se nota el gym. Ponle la puerta, así es. Bloquea la puerta. Vamos a trincharnos. ¿Eh?